Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Eh, lamentablemente no sé qué le pasa a mi cámara que no quiere activarse, por eso no, no, no la ha abierto todavía, pero probablemente en un ratito más va a poder lograrse, ¿ya? Por mientras vamos a ir avanzando con la clase. Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Ya, esta clase, queridos amigos y amigas, es muy importante, ¿cierto? Porque habla de la seguridad, ¿ya? y la seguridad es muy importante tenemos que tratar cierto de maximizarla siempre sabemos que el motociclismo es una actividad eh, peligrosa cierto naturalmente peligrosa pero debemos tratar de eh, minimizar al máximo el riesgo en cada una de estas eh, en cada una de nuestras actividades cierto como, como motociclistas y parte importante de eso es la preparación, ¿ya? ¿Qué significa la preparación? Que cuando nos volvemos motociclista de una u otra forma va a cambiar cierto nuestra vestimenta, por ejemplo, y va a cambiar también cierto nuestra percepción del entorno cuando vayamos manejando la moto. Entonces, una cosa importante es, por ejemplo, y que es eh, sencilla de hacer entre comillas, eh, vestirnos para caer, ya no vestirnos para tirar pinta, cierto, no vestirnos para vernos bien, sino que vestirnos para caer y que el equipamiento que nosotros utilicemos sea siempre el más adecuado, ya. Entonces dice que los motociclistas sin práctica con fácil eh, pueden verse en eh, perdón me, se me la lengua pueden verse envueltos con facilidad en situaciones de riesgosas. por ello y en todo momento Siempre usted deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. Conducir siempre a la defensiva. Y ser visto en todo momento, ¿ya? Entonces, queridos amigos, es muy importante entender lo que es seguridad pasiva. Y lo que es seguridad activa, ¿ya? Eso es lo primero que les voy a explicar. La seguridad pasiva habla de todo lo que está dispuesto, ¿cierto? En la moto o en el propio motociclista, en, en este caso, ¿cierto? Para evitar los accidentes, ¿ya? De esta forma... O sea, perdón, no para evitar, para minimizar las consecuencias de un accidente, es decir, evitar las lesiones que pueda producir un accidente, ¿ya? La seguridad pasiva lo que hace es protegernos en el momento del accidente. Por otro lado, tenemos la seguridad activa. La seguridad activa lo que va a hacer, ¿cierto? Es protegernos de que el accidente ojalá no ocurra ya la seguridad activa trata de evitar el accidente la seguridad pasiva entonces trata de protegernos cuando el accidente sí ocurrió ya entonces seguridad activa permite siempre cierto eh, evitar accidentes y seguridad pasiva permite minimizar las consecuencias si es que los accidentes de igual forma se producen, ¿ya? Entonces, dice que es importante, ¿cierto?, utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, que en este caso son, por ejemplo, los cascos, la chaqueta, los pantalones, los zapatos que oculten los tobillos, ojalá todo sea equipamiento de motociclista, ¿ya? Eso es como lo más... Eh, lo más fácil en el fondo, ¿ya? Sí, a veces como un poco caro, pero de forma directa es como lo más eh, sencillo, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que entender también, ¿cierto? Tenemos que entender también que los... que la seguridad activa, ¿ya? así como en la seguridad pasiva es guantes, casco, chaqueta. En la seguridad activa vamos a encontrar sistemas tales como el, el sistema de frenos ABS o los controles de estabilidad, ¿ya? que nos van a ayudar a mantener el mayor tiempo posible la estabilidad ¿cierto? de nuestra motocicleta y con ello obviamente eh, tener menos riesgo de que algo pueda salir mal ¿ya? tener menos riesgo de por ejemplo caernos por ejemplo chocar etcétera ¿ya? entonces es muy importante el tema de los tipos de seguridad ¿cierto? y cómo afectan o cómo mejoran nuestro eh, nuestra circulación en la moto ¿ya? y nuestras por probabilidades de levantarnos ¿cierto? o sea de bajarnos de la moto, mejor dicho, sin mayor problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a poner el casco, el casco debe ir bien puesto, ¿ya? Después vamos a hablar un, poqu un poquito más de qué se trata de que el casco... Eh, vaya bien puesto, ¿ya? ¿En qué nos debemos fijar, por ejemplo, para estar seguros que nuestro casco va a estar bien puesto? En el punto 2 habla de conducir a la defensiva. ¿Qué significa conducir a la defensiva? Conducir a la defensiva significa conducir entendiendo que algo podría llegar a salir mal, ¿ya? Conducir a la defensiva significa conducir entendiendo que puedo tener un accidente que me puedo equivocar o que otra persona también se puede equivocar. ya, entonces, una de, de las cosas que denotan una, una actitud defensiva al manejar es que, por ejemplo, vamos a guardar espacio cierto para que en caso de emergencia tener un tiempo de reacción y también vamos a eh, tratar de, o sea, no tratar, vamos a circular siempre eh, por debajo de los límites de velocidad permitidos, ¿cierto? O, eh, o, mejor dicho, nunca vamos a pasar el límite de velocidad permitido, ¿ya? Entonces, muy importante el tema de la conducción a la defensiva. Después, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, ¿ya? tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Cuando manejas, tienes que mirar lo suficientemente lejos y lo suficientemente amplio para lograr darte cuenta de lo necesario para evitar o terminar evitando accidentes. Entonces, preocúpate de las cosas que más podrían generar problemas cuando vamos manejando. Por ejemplo, cuando hay un, un hoyo en el camino, un obstáculo, cuando hay niños jugando alrededor de la calle, etc. Y en, otro, en el punto 4, encontramos que es importante ver y ser visto en todo momento. Para ello, muy importante que todas las luces de la moto siempre se encuentren en el mejor estado porque nos va a proporcionar una muy buena visión. O sea, nos va a permitir que los demás tengan una buena visión de nosotros, ¿ya? Y además que nosotros podamos ver hacia adelante eh, los detalles del camino, sobre todo en la noche, ¿ya? Sobre todo en la noche, obviamente, sobre todo para la noche, obviamente son las eh, luces, ¿ya? Sobre todo, pero la verdad es que en una motocicleta, en el día, las luces también son muy, muy necesarias, ¿ya? Necesitamos, necesitamos eh, hacernos visibles porque la motocicleta, al ser más pequeña, puede tender a ser menos visible o tiende a ser menos visible, ¿cierto? En ciertas situaciones de luz, ¿cierto? O de sombra que podemos encontrar a lo largo de los caminos que recorremos. En la actualidad los caminos ya no son quizás como antes, que eran más sencillos, sino que encontramos lugares donde tenemos que pasar por debajo de túneles, ¿cierto? por debajo de puentes, eh, cambios de altura quizás en las calles, ¿cierto? cambios de pendiente, que aunque, aunque exista todo el sol, de, de toda la luz de día, ¿cierto? En, el, en, en ese momento que vamos manejando, van a haber ciertas situaciones en las cuales ¿cierto? la moto igual puede volverse menos visible y, y llevar las luces encendidas en todo momento eh, nos va a ayudar muchísimo en esas situaciones. Además recuerden que en la actualidad en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, ¿cierto? Vamos a encontrar muchos lugares en los que es obligatorio circular de día con las luces prendidas. Ya por eso es muy importante. También es importante para ser visto que ojalá nuestra moto y nuestra vestimenta no sea de colores oscuros sino que sean los colores más claros posibles idealmente fluor fosforescente cierto lo más vistoso posible para que podamos siempre eh, vernos lo más posible y en otra parte cuando hablo de ver ya hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta y eso no es otra cosa que nuestro casco o el visor de nuestro casco muchas veces los visores de los cascos están muy pero muy eh, cómo se llama esto están muy eh, sucios o rayados ya se me había ido esa parte esa palabra eh, lo, los visores de los cascos pueden estar muy sucios muy rayados y con esto vamos a ver cierto que puede disminuir nuestra visión sin que ni siquiera nos demos tanto cuenta de eso ya los que han conducido auto en algún momento se van a dar cuenta que incluso cuando se empiezan a empañar los parabrisas uno no se va dando cuenta que el parabrisas está empañado y cuando lo desempaño se da cuenta que en realidad uno piensa que la bruma está afuera y en realidad la bruma está en el parabrisas ya pasa lo mismo con el casco. Si el casco se me empaña por dentro, si el casco está sucio, eh, obviamente voy a estar restringiendo mi cantidad de visión hacia afuera. Por lo tanto, para ver es importante que mi casco esté y la mica de mi casco esté en las mejores condiciones posibles siempre, queridos amigos. ¿ya? Y ahora nos pasamos a hablar derechamente del de famoso casco. Ya. Dice, "El casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en el caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados", ¿ya? Para garantizar la eficacia de los cascos de seguridad, estos deben haberse puesto a prueba de alguna forma, ¿ya? Y eso significa ser, eh, o eso significa estar certificados, mis amigos, ¿ya? Eso significa que el casco esté certificado, ¿ya? Que se haya puesto a prueba de una o de otra forma. Dice, además que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. Por ejemplo, la marca, el modelo y el origen. ¿Ya? Marca, modelo y origen. Además de estas cosas, también debo tener claro que el casco tiene una duración, así como los neumáticos. ¿Ya? Pueden variar un poquito los, los, los tramos dependiendo de la, de la fabricación del casco, del fabricante, etcétera, ¿ya? De, de los materiales me refiero y todo eso. Puede variar, pero más o menos un casco común y corriente dura alrededor de cinco años solamente, ¿ya? Después de esos cinco años, el casco empieza a perder sus capacidades, ¿cierto? Empieza a perder sus propiedades y luego de eso no... Eh, me va, no me va a proteger de la misma manera que lo hacía al principio. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que cuando yo voy a comprar un casco, debo saber cuándo el casco eh, fue fabricado. ¿Para qué? Para no terminar comprando un casco que eh, quizás ya no tiene vida útil. ¿Ya? para no terminar comprando un casco que quizás ya no me va a eh, proteger de la misma manera. Entonces, ese casco, ¿cierto? Eh, cuando lo voy a comprar, debo revisar en esta misma etiqueta que dice que lleva por dentro, significa que va abajo del acolchado, ¿ya? Eh, lleva una fecha, de elaboración. Si voy a comprar un casco a precio normal, lo ideal es que haya sido hecho en los últimos 12 meses al menos, ¿ya? Al menos, ojalá que tenga menos tiempo de haber sido hecho. Pero si voy a comprar un casco, sobre todo a precio normal, no puedo comprar un casco que, no sé, pues que dure que que haya sido fabricado hace cuatro años porque ya solamente me va a proteger de forma óptima un año, ¿ya? Dependiendo de los tipos de, eh, ¿cómo se llama esto? De los tipos de materiales que esté diseñado el casco, recuerden que puede durar un poco más o puede durar un poco menos, ya, esa caducidad, ¿ya? No significa que el casco después de los cinco años no va a servir para nada, no, no es tan así significa que después de los cinco años se entiende que el casco ya empezó a degradarse y que ya no va a funcionar de la misma forma que lo hacía al principio. ¿Ya? Eso es, eso es básicamente. ¿Ya? Entonces, eh, entender eso también. ¿Ya? También recuerden, siempre se los digo, que hay marcas que son de origen italiano, o de origen americano, o de origen europeo, el, el origen que ustedes quieran. Pero a veces la fabricación, ¿cierto?, Esta es igual de chino que muchos otros cascos. ¿ya? Eh, hay, harta, hay harta oferta, digamos, en el mercado de cascos, ¿cierto?, harto casco distinto y todo pero no se casen solo porque algo dice ser italiano, dice ser europeo, dice ser japonés, dice ser no vean bien eh, las distintas opciones ya así que el origen también aparece ahí en el en el casco muchas veces los vendedores nos dicen no esto es caro porque es italiano y nos vamos a la etiqueta y en realidad eh, es hecho en China ya así que ojo ahí con eso también hay distintas normas ya que rigen eh, la fabricación de cascos, ¿ya? Eh, o distintas certificaciones, podríamos decir. Dentro de esas certificaciones está eh, la más común, la ESER, ¿ya? O la s, -S -E r y un número que la acompaña, ¿ya? Siempre preocúpense de ver cuál es el número actual, ¿ya? O sea, si el casco fue fabricado en este año, ¿cuáles son lo, los. Eh, los estándares para este año, ¿ya? Hay otra que se llama SNIL, hay otra que se llama DOT, ya que la DOT es muy se, se dice que es muy básica su su certificación, digamos, ¿ya? Hay otra que es FIM, ¿ya? Hay distintas, pero la más común, ¿ya? y con la que al menos yo me quedo tranquilo es la ECE, ¿ya? Entonces, ahí tienen por lo menos algo para empezar pueden, obviamente, los invito a averiguar más acerca de todos estos temas. Y ahora me presenta el, el temario, ¿cierto? Me presenta tipos de cascos. Dice, independiente, que no es obligatorio el casco del tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Qué significa eso? Este casco que está acá es el que me va a proteger de forma más completa, más que este y más que este. Estos tres cascos se ven muchísimo en la calle y algunos otros también, por supuesto, ¿ya? Pero estos diría yo que son de los que más se ven en la calle eh, y por eso están acá. Sin embargo, el recomendable absolutamente va a ser el integral, siempre, ¿ya? Inclusive el integral que tiene esta forma acá, hay algunos cascos que traen una especie de, de alerón acá, ¿ya? no estoy hablando de todos los que traen alerón, pero hay algunos que tienen una especie de alerón, que inclusive ese alerón puede llegar a hacer que el casco sea un poco menos seguro. Como norma general también se dice que el, que casco, que el casco entre más cosas trae, eh, se vuelve un poco más inseguro, porque por ejemplo hay unos que traen unos lentes que se meten en esta parte hacia arriba. Y eso reduce el espacio, ¿cierto?, del material que absorbe el impacto. Entonces ahí, como les digo, eso se lo dejo a ustedes ahí para que averigüen un poquito más. Pero como norma general, este es el casco que más me va a proteger, ¿ya? Este casco no es que no me proteja, pero considerablemente la cara me la deja al descubierto. Y si yo me fijo en las personas que usan este casco, la mayoría anda con el casco abierto cuando anda en la moto, ¿ya? Entonces ahí ya tengo un factor importante. Además, aunque esto esté cerrado, igual no me protege de la misma forma. ¿Ya? Igual no me protege de la misma forma. ¿Por qué? Porque este casco, ¿cierto? Eh, al no ser una pieza completa desde aquí hasta el mentón, sino que el mentón es una pieza que se abre y se cierra, es más probable que pueda... Eh, fallar, ¿cierto? En un accidente, un impacto, que este, ¿ya? Y lo mismo más o menos pasa con este, pero en la parte de los ojos y la nariz, ¿ya? Al no tener un protector fijo, podría no funcionar tan bien frente a un impacto en la cara, ¿ya? Así que este tipo de casco, inclusive en algunas ocasiones, yo he tomado algunos cascos de este tipo y en la propia etiqueta dice que este casco no debería ser usado para la vía pública. ¿Ya? Así que, ojo ahí, también con ello. ¿ya? Yo sé que a la gente le da lo mismo, eh, que un, la gente es un poco más simplista, pero esto yo lo estoy tratando de explicar de la forma más clara eh, y objetiva posible, ¿ya? A mí me encantan los cascos de motocross, ¿ya? Y en, en algún momento eh, pienso, oye, un casco abatible igual debe ser cómodo, ¿cierto? Pero... Para mí en la actualidad lo más importante es la seguridad. Entonces siempre voy a buscar un casco que al menos de aquí hasta acá sea una sola pieza y que tenga un visor cierto eh, completo. Ya anduve un tiempo con este casco. Qué me pasó? Iba circulando por la carretera camino a San Antonio y se me metió un pololo por la nariz. ¿Ya? Iba con mi antiparro y todo, pero por la nariz se me metió un poloro. Imagínense. ¿Ya? Lo más chistoso es que cuando lo saqué de mi nariz, el poloro salió volando, sobrevivió. ya Pero eh, fue un, un susto bien grande. ¿Ya? Al principio no sabía qué me pasaba. Entonces, como les digo, es muy importante ir lo más protegido posible. Después dice: toma el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de casco tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Ya toma el tiempo necesario entonces para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso de casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Recuerda que el conductor y el acompañante necesitan exactamente la misma protección, ¿ya? No olvides ni dejen nunca de lado eso, ¿ya? Si tú tienes un buen casco, tu copiloto, tu eh, mochila, como le decimos nosotros los motociclistas, debe ir igual de protegido que tú, ¿ya? Dice, es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Por supuesto, el casco, queridos amigos, no es... A ver, de nuevo. No por ser el mejor casco te va a proteger, aunque no te lo abroches. ¿ya? yo puedo tener el casco, el mejor casco del mundo, pero si no me lo abrocho en un accidente hay tanta energía que va a saltar lejos, ¿cierto? Y va a echarse, eh, no a echarse a perder la palabra otra, eh, va a, no va a cumplir su función. Eso es lo que querías. Aunque yo tenga el casco más caro, un, pongo un ejemplo, un casco caro, un, un GB pista, ya que vale como un millón de pesos, eh, ese casco, por más que yo tenga ese, ese casco, si no me lo abrocho, el casco va a salir volando cuando yo tenga un, un incidente, ¿cierto? Un siniestro. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía involucrada. Y me va y no me va a servir de nada ya siempre el casco siempre siempre debe ir debe ser de tu medida y debe estar eh, bien abrochado ya los cascos no se escogen por lo bonito que son ya se escogen porque uno son de mi medida y me quedan bien y dos por eh, la protección que ofrece ya. Dice que al momento de se seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada que proteja los ojos, se refiere al visor transparente grande, ¿ya? Ese visor muy importante que traiga, no todos lo traen, una forma de combatir el empañamiento, sobre todo si tú vas a usar la moto en invierno, ¿ya? En verano no es tan necesario, pero en invierno es muy necesario. ¿Ya? La visera, perdón, el visor, ¿cierto? Se va a empañar igual que se empaña el parabrisas del auto. Hay dos formas de que no se empañe tanto. La primera es el sistema anti-fog o antiniebla, ¿ya? O anti-empañamiento eh, en español. Este sistema anti-empañamiento va a permitir ¿Cierto? Que tu casco aguante mucho más rato sin nublarte la visión. ¿Ya? Sin embargo, en condiciones de mucho frío, eh, el casco igual termina empañándose. Así que no es la opción definitiva. Es una buena opción, yo ocupo esa, de hecho. Pero en gran medida porque yo cuando hace mucho, mucho frío, no ocupo la música. ¿Ya? Entonces, ojo con él. O la ocupo menos, ya, me, no me complica tanto porque la ocupo menos. Y la otra opción es algo que se llama Pin Lock, ya, que es un sistema en el que se, es como que se le agregara otra eh, pantalla o otra mica por dentro del casco, y con esa mica, ¿cierto? Lo que logramos es que no se empañe nada, ¿ya? prácticamente nada o nada, pero para ello el casco tiene que venir preparado para pinlock, ¿ya? Al menos esas son las dos tecnologías que yo conozco. Puede que haya otra, sí, pero en el fondo lo importante es que te preocupes de que la mica tenga algún tipo de sistema para combatir en alguna medida, al menos, el empañamiento, ¿cierto? Para que tu visión se conserve eh, por más tiempo, ¿ya? La buena ventilación va a, va a servir para dos cosas. Una, para, no, no, para que no se empañe tanto la mica. Y la segunda, muy importante, que va a permitir sacar ¿cierto? el CO2 de dentro del casco y eh, llevar aire fresco adentro para que podamos respirar bien y no tener problemas de juicio, etcétera, que podrían verse afectados con un casco que no evacúe bien nuestro. Nuestros, el, el aire que exhalamos, digamos, ¿ya? Además, recuerda siempre que el casco debe tener un tamaño adecuado, ¿ya? Tiene que quedarte bien ajustado, pero obviamente no dolerte la cabeza, ni lastimarte, incluso después que lo hayas usado mucho rato, ¿ya? Aquí hay una parte que se llama para escoger una talla adecuada. Les recomiendo que, si quieren, le sacan una fotito, y que se lo lean súper bien porque ahí está el paso a paso de cómo escoger un casco ya en la clase de hoy no nos vamos a explayar en este tema pero se los dejo ahí para que ustedes también lo puedan eh, eh, ver averiguar y todo eso ya aquí tenemos una guía de medidas ya por qué les muestro esta guía de medidas porque permite esta guía de medidas permite que tú puedas eh, entender o ver o visualizar que hay muchísimas medidas de casco. Ahora, claramente, no todas las marcas y modelos van a estar disponibles en todas las medidas, pero sí en el universo de cascos que existen en el mercado, vamos a tener este universo de tallas más o menos, ¿ya? Entonces tenemos desde una cabeza pequeña de 49 centímetros ...hasta una cabeza bastante grande... ...de 66 centímetros... ...ahí hay varias tallas... ...intermedias entre esas dos medidas... ...y nos van a permitir... ...cierto que... ...podamos encontrar un casco de nuestra medida... ...pero para eso... ...tenemos que muchas veces... Eh, ...negociar... ¿cierto? cierto ...entre el casco que queremos... ...y el casco que realmente... ...nos sirve y está en nuestra talla... Ya ...es importante... Importante que el casco posea orificio de ventilación para que el vago cuando circule a mayor velocidad. Ya eso lo tenemos claro. Siempre, queridos amigos, siempre debemos evitar colocarnos cascos que estén en mal estado. Estos cascos de mal estado, obviamente, me van a proteger menos o derechamente no me van a proteger ante un impacto. Ya recuerden que los cascos. La idea es que nos protejan de grandes impactos, pero a la vez también nos protegen de pequeños impactos. Entonces, la idea es que el casco que nosotros utilicemos sea capaz de absorber cualquier, cualquiera en estos casos. Además, dice que un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido. Si el casco se golpeó, ¿cierto? De forma. Eh, relativamente distinta a leve, ¿cierto? Es que igual es como una... Pero bueno, si, si, en el fondo, si se golpeó por, por tema de un accidente o si se golpeó más o menos duro, ese casco ya no sirve. Ya, si presenta algún tipo de daño interior, exterior, ya no sirve. O inclusive, si no se notan un daño en él, si el casco recibió un impacto, lo más sano es cambiar, ¿ya?, por eso también es importante no comprarnos un casco que sea tan caro. ¿Por qué? Porque un casco eh, no es eterno. Ya, el casco puede durar mucho o puede durar muy poco. Ya, entonces eh, ojo con ello. Y si dura mucho, a lo más va a durar siete años. Ya, que son más o menos la duración de los cascos de materiales compuestos más refinados, como la, los de fibra de carbono. Ya. Dice que los cascos deben tener alas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Muchas veces esos reflectantes vienen en el casco para que tú se los puedas pegar. ¿ya? Así que, ojo ahí, atención a cuando compres el casco. Recomendaciones sobre el casco, dice. Recomendaciones generales. El casco es el elemento más crucial para la protección de los motociclistas, ya que salvaguarda el cerebro, el órgano más vital, utilizarlo reduce el riesgo y la gravedad de las lesiones en un 72% y la probabilidad de fallecimiento en un 39% según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, debemos usar casco. ¿Por qué lo debemos usar? Porque protege nuestra cabeza, nuestro cerebro y nuestro rostro, siempre y cuando usemos el casco adecuado. Ya este casco actúa como un escudo, cierto, que evita el contacto directo del cráneo con cualquier objeto, absorbe una parte del impacto y disminuye la, aceler la aceleración del cráneo y el movimiento del cerebro, distribuye la fuerza de impacto evitando que se concentre en un solo punto. Ya después eh, recuerda que no es bueno que compres un casco de segunda mano porque este podría traer eh, algún tipo de sorpresa, ¿ya? Recuerda que los cascos también, al igual que los zapatos, se adaptan a las distintas cabezas y eh, no te va a calzar bien un casco que ya fue utilizado y que ya se adaptó a otra cabeza, ¿ya? No sé si alguna vez has puesto zapatos de otra persona que uno los siente muy raros, ¿ya? En cambio el zapato de uno lo siente 100% familiar. Y es por algo lógico, ¿cierto? Eh, nuestra forma de pie, nuestra forma de cabeza son distintas con las de otra persona y los elementos que utilizamos con ellos se van adaptando, ¿ya? ¿Cuándo reemplazar el casco? Cambia el casco si ha recibido un impacto, incluso si no muestra daño visible, ¿ya? Si se han cuidado bien y no ha sufrido impacto, se debe reemplazar cada cinco años o cada tres si se usa con regularidad, ¿ya? Eso va a depender un poquito de los países del mercado, pero... Eh, lo más común es cada cinco años, ¿ya? pero ahí cada uno puede averiguar un poquito más por su cuenta. ¿Ya? lo importante es que sepamos que el casco no es eterno. Color más seguro para un casco dice optar por casco de colores claros para mejorar tu visibilidad ante otros conductores. Usar un casco blanco puede, recurrir, puede reducir perdón, el riesgo de un accidente en un 24% y uno de color claro en un 19% comparado con cascos de colores oscuros, ya. Como elegir un casco debe contar con certificación, cierto. Eh, debe cubrir la frente por encima de las cejas. No debe moverse ni caer sobre los ojos ni presionar la frente, ya. Debe permitir una visión periférica adecuada y si usa lentes el casco no debe ejercer presión sobre ellos ni limitar la visión. Algunas otras exigencias para los motociclistas, otras exigencias. Por ejemplo, guantes que sean resistentes al roce. No podemos andar en moto sin guantes, es exigible. Además, debemos usar zapatos cerrados que oculten los tobillos, ¿ya? Tanto los tobillos como en las muñecas tenemos huesos que sobresalen, ¿ya? Esos huesitos que sobresalen, lo que... Eh, lo que pasa con esos huesitos que sobresalen es que cuando nos caemos y nos arrastramos, son los primeros en sufrir, ¿cierto? Todo el rigor de la raspada del cemento, ¿ya? Entonces, cuando nos pasa esto, eso, esas partes salen muy dañadas. Es por eso que los guantes que usemos siempre deberían ser eh, que me cubra hasta la muñeca, ya guantes largos. y en el caso de los zapatos, siempre zapatos que me protejan el tobillo, ¿ya? Ideal con material antideslizante, ¿ya? Ideal con materiales, ¿cierto?, que permitan eh, la absorción de los impactos, et, etcétera, ¿ya? Siempre insisto, eh, a veces, comprarte zapatos de moto es caro, ¿ya? Es súper caro. Pero. Por último, si no voy a tener para comprarme un zapato de moto, me compro un zapato que me oculte el tobillo, ¿ya? Y mis guantes de motociclista que me oculten la muñeca, porque son lugares que a veces en caídas pequeñas se dañan mucho y nos hacen pasar malos ratos. Y si lo lleváramos cubierto, nos, nos, nos habríamos librado de todo ese mal rato. Además, dice acá que cuando circula a velocidades mayores a 80 kilómetros por hora debe usar ropa que cubra brazos y piernas. Pero yo, como consejo personal, siempre le voy a pedir que siempre que se suban a la moto se suban bien protegidos. Siempre el dicho dice: vístete para caer, ¿ya? Y eso. Si usa lentes, ojalá no de vidrio por razones ciertos obvias. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Le mando mucho ánimo y mucho. A... Eh, fuerza a todos los que están preparando para dar su examen y les deseo que les vaya a todos espectacularmente bien, ¿ya? Y también recordarles que hoy día no le hablé a ningún alumno porque hoy día no se conectó nadie de forma sincrónica, pero me imagino que van a estar viendo esta grabación, así que que les vaya súper bien. Nos vemos, yo soy Ricardo Cornejo, esto es prácticamente.cl. Cuídense mucho y Ciao